Bueno, hola, estamos aquí para dar otra clase de mantenimiento para mayores de 60 años. Bueno, vamos a trabajar hoy un poquito también de cardio y vamos a hacer un poquito de pesas. Como no tenemos pesas, bueno, yo sí tengo pesas, pero como la mayoría no vaya a tener pesas en casa, pues podemos usar o litros de leche o también algún bote. Los litros de leche suelen pesar un litro. Segundito. Vale. Un litro de leche. O si no, pues cogemos un bote que incluso para cogerlo es más cómodo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar a hacer como siempre un calentamiento. Empezamos a hacer un calentamiento de movilidad articular. Y procedemos después ya a la parte principal. Venga, vamos a empezar haciendo de puntilla, talón, puntilla, talón. Vale, hacemos unos 8 más o menos. Y ahora andamos de talón hacia atrás, puntilla hacia adelante. ¿Vale? Talón hacia atrás, puntilla hacia adelante. Bien, nos ponemos las manos en las rodillas y flexiono, talón, rodilla hacia adelante, talón, rodilla, talón. Hacemos círculos hacia un lado. Circulito hacia el otro lado. Vale, abrimos las piernas ligeramente y hacemos círculos con la cadera hacia el lado derecho. Cambio hacia el lado izquierdo. Vale, derecha, izquierda. Venga, muy bien. Vamos a hacer circulitos chiquititos. Adelante, a la vez que vamos andando. Y circulitos hacia atrás a la vez que nos vamos desplazando de espalda. Circulitos hacia adelante, chiquitito. Y hacia atrás. Vale. Trotando un poquito. Y círculos más grandes. A la vuelta. Hacia atrás. Volvemos hacia adelante y hacia atrás. Vale, cruzamos los brazos aquí delante. Cruzamos atrás. Palmada delante y detrás del cuerpo. Venga, molinillo hacia adelante. Molinillo hacia atrás. Vale, hacemos. Abrimos y cerramos las manos. Vale, aquí al frente y a los hombros. Vale, arriba y atrás. Vale, pasamos ahora
calentamiento un poquito de hombro, movilidad. Subimos arriba y abajo. Uno arriba y el otro abajo, alternando. Los dos circulitos hacia adelante. Hacia atrás. Vale, nos ponemos las manos detrás de la espalda, barbilla al pecho y al frente. Barbilla al pecho y al frente. Vale, la barbilla a un hombro y al otro. Vale, la oreja a un lado y al otro. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Medio círculo. Vale, bueno, pues con esto hemos hecho ya un poquito de movilidad articular en el calentamiento y vamos a pasar ahora a ya la parte principal. Vamos a alternar un poquito de cardio y un poquito de pesa, como ya he dicho antes, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a hacer ahora cuatro pasos. Vamos a hacer cuatro pasos hacia adelante. Aquí, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro pataditas adelante. Uno, dos, tres, cuatro y vuelvo hacia atrás. Vale, vuelvo. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro y uno. Vale. Uno, tres, cuatro, uno, tres, cuatro y atrás. Y el último. Uno, dos, tres, cuatro y atrás. Vale, vamos a ir a hacer un poquito de trote ahora. Vamos a ir trotando. Paramos y hacemos cuatro patadas laterales. Aquí uno, dos, tres y cuatro. Y vuelvo atrás. ¿Vale? Venga, hacemos. Trotamos un poquito. Paro. Uno, dos, tres, cuatro y atrás. Trote hacia adelante. Patada y hacia atrás. Y el último, trote hacia adelante, patada lateral y hacia atrás. Vale, vamos a hacer ahora, vamos a ir andando con la rodilla arriba, al pecho, lo más alto que podamos. Y cuatro. Paro y hago cuatro jumping ya. Uno, dos, tres, cuatro y ahora hacia atrás igual. Uno, dos, tres, cuatro. Seguimos. Cinco, jumping jack. Dos, tres, cuatro y hacia atrás. Dos, tres, cuatro. Vale, vamos a ir ahora con los talones al glúteo. Vale, vamos, yo me voy a poner de espalda para que me veáis. Vamos aquí, aquí. Vale, después vamos a saltar con los dos pies juntos. Y vuelvo de espalda. Bueno. Uno, uno, talones al glúteo, saltamos,
Saltamos con los dos pies juntos. ¿Vale? Y volvemos atrás. Venga, vuelvo. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, otra vez. Uno, dos, tres y cuatro. Vale, bueno, porque no hemos entrado un poquito ya en calor y vamos a coger las pesas. Bueno, aquí tenemos las pesitas. Segundito. Hay que beber un poquito de agua, ¿vale? Vamos a coger las dos pesas y vamos a hacer bíceps primero. Venga, separamos las piernas a la anchura más o menos de los hombros y vamos a hacer, flexionamos un poquito y trabajamos aquí, ¿vale? El codo pegado al cuerpo y llevamos al hombro. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7 y 8. Vamos con el izquierdo, codo pegado al cuerpo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos ahora con los dos a la vez. Aquí, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 y 8. Y alternando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, vamos a hacerlo ahora, pero a media distancia, ¿vale? Si estamos aquí, me voy a quedar aquí, no voy a subir al hombro, me quedo a la mitad. Aquí, 1, 2, la espalda recta, ¿eh? 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Siempre adelanto la pierna contraria al brazo que estoy moviendo. Lo hacemos con rebote ahora. 1, abajo. 2, abajo. 3, abajo. 4, abajo. 5, abajo. 6, 7 y 8. Vale, cambiamos ahora. Adelanto pie derecho y trabajo con el brazo izquierdo. Recuerdo que vamos a media altura y bajo. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos con rebote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale. Pues vamos a pasar ahora a los tríceps, ¿vale? Vamos a hacerlo primero también completo. Venga, aquí vamos a adelantar el pie izquierdo para que me veáis de perfil mejor. Y el codo pegado al cuerpo y vamos a ir atrás aquí. ¿Vale? Aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un poquito más arriba. Aquí uno, cada uno hasta donde pueda. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos con el izquierdo ahora, con el adelanto pie derecho y vamos con el brazo izquierdo. Aquí, a media
Distancia, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Lo hacemos ahora completo, lo más alto que podamos, lo más atrás que podamos llevarlo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, pues lo hacemos con los dos ahora, a media distancia, los dos a la vez, ¿vale? Separamos las piernas y vamos con los medios por la espalda para que me vea mejor aquí. Media distancia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo hacemos ahora lo más alto que podamos con los dos. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, bien. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte de los hombros, ¿vale? Entonces, vamos a ponernos de frente, pierna un poquito flexionada, separada, y vamos a elevar. Aquí, brazo derecho, va, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos izquierdo, 1, 2, siempre manteniendo la espalda recta, ¿eh? Culete apretado y la barriguita también apretada. 5, 6, 7 y 8. Vamos con los dos a la vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Alternamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo hacemos lateral ahora. Venga, seguimos con la misma posición. Piernas abiertas ligeramente, piernas un poquito flexionadas, espalda recta y el pecho fuera. Vamos aquí, 1, 2, a la altura de los hombros, ¿eh? 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos con el izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos con los dos a la vez ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y alternando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, bueno, vamos a seguir haciendo un poquito de pesa, pero vamos a alternar un poquito con el calentamiento que hemos hecho antes, un poquito de cardio con las pesas, ¿vale? Ya un poquito más rapidito, que ya lo sabemos cómo va. Venga, el mismo de antes, pero con las pesas ahora, ¿vale? Venga, damos 4 pasos, 1, 2, 3, 4, siempre adelantando. Brazo contrario a la pierna, ¿vale? Paramos y damos 4 pataditas delante. 1. ¿Vale? Y vamos hacia atrás otra vez. 1, 2, 3 y 4.
¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro. Y atrás. Uno, dos, tres y cuatro. Venga, otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro y atrás. Uno, dos, tres y cuatro. Vale. Nos acordamos que era el trote ahora. Vale, trotando. Patadas laterales. Y trotando atrás. Trotamos delante. Patadas laterales. Y atrás. Volvemos, empezamos, patada y atrás. Vale, rodilla, aquí uno, dos, tres y cuatro. Jumping ya, uno, dos, tres, cuatro y atrás. Vuelvo, dos, tres. 4, 1, 2, 3, 4 y atrás. Y el último. Vuelvo. Y atrás. Vale, talones atrás ahora. Ponemos aquí las pesas. Saltitos arriba y vuelvo. Vuelvo atrás. Saltitos arriba. Y el último. Vale, bueno, pues con esto vamos a pasar ahora, bebemos un poquito de agua. Bueno, ya hemos bebido agüita, que hay que hidratarse un poquito. Y vamos a hacer ahora un poquito de remo, ¿vale? Entonces separamos las piernas, flexionamos un poquito la espalda, hacia adelante, el pecho fuera, y los codos pegados aquí al cuerpo y estiramos aquí delante. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, ¿vale? Uno, derecho, cinco, seis, siete y ocho. Vamos izquierdo, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7 y 8. Y alternamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Ponemos ahora las palmas mirando hacia abajo. Y lo hacemos igual. Antes lo hemos hecho aquí. Y ahora con las palmas mirando hacia abajo. ¿Vale? Empezamos con los dos. Vamos a empezar con los dos. 2, 3, 4, 5. 6, 7 y 8. Derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, hacemos ahora apertura de hombro. Vamos a hacerlo primero con el derecho aquí. 3, izquierdo. 3. Vale, vamos con los dos. Siete
y 8, ¿vale? Y vamos a hacer ahora un ejercicio de coordinación, ¿vale? A la vez que vamos a llevar, por ejemplo, el brazo derecho al frente, vamos a llevar este aquí a la izquierda, ¿vale? Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Ahora cambiamos. Aquí, 1, el derecho al lateral, izquierdo al frente, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos 4 ahora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Hacemos 2 ahora. 1, 2. Y 1, 2. 1, 2. Y 1, 2. Y ahora lo vamos a hacer de uno en uno. Mientras que el izquierdo va aquí al lateral, derecho al frente y cambiamos. Frente y lateral. Aquí. Estamos trabajando un poquito de fuerza a la vez que trabajamos coordinación. Vale. Bueno, pues vamos a hacer ahora un poquito de sentadillas. Vamos a ir primero a hacerla sin brazo, ¿vale? Vamos a hacer 6 sentadillas solamente apoyando las manos en las piernas. Nos acordamos que la rodilla no sobrepasa la puntera de los pies, ¿vale? Como si nos fuéramos a sentar en una silla. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Lo hacemos ahora acompañando de brazo. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Volvemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Brazos. 1, 3, 4, 5 y 6. Y las últimas sentadillas que vamos a hacer con salto lateral. Salto aquí. Flexiono, ¿vale? Salto aquí, flexiono. Vale, bueno, pues con esto hemos terminado también la parte principal. Y ya vamos a hacer el estiramiento, ¿vale? Suelto esto. Bueno, hoy como hemos trabajado sobre todo con las pesas y hemos trabajado más la parte de los bíceps, tríceps y hombros, vamos a estirar muy bien, ¿vale? Bueno, apoyamos una manita en la espalda, ahí en la pared. Y nos vamos girando hasta que la punta de los pies miren hacia adelante. El que no pueda hacerlo, pues se queda aquí. Lo importante es que notemos que nos tira la parte del hombro, ¿eh? Venga, contamos 8 y cambiamos. Apoyamos mano izquierda, empezamos a girar y contamos 8, manteniendo. 4, 6, 7 y 8. ¿Vale? Cruzamos un brazo por delante. Cambio el otro. Vale, arriba. Aquí lo mismo. Nos sale el sol que nos cae en una gota. Antes nos ha caído una gotita y ahora tenemos el sol aquí de cara.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, entrecruzamos los dedos. Vamos aquí arriba, cada uno hasta donde pueda. Y mantenemos ahí 8. Vale, pasamos por encima de la cabeza. Cambio. Vale, nos apoyamos aquí. ¿Vale? Y bueno, espérate. Venga, nos vamos a poner talón en el suelo, punta en la pared. Y estiramos. Un poquito de gemelo, que también hemos trabajado cardio, hemos trabajado, hemos saltado. Cambio. Talón en el suelo, punta en la pared. Notamos los gemelos. Vale. Apoyamos ahora aquí. Aquí de lado. Vamos a apoyar puntera y la rodilla en la pared, ¿vale? Y el pie que tenemos aquí detrás, talón apoyado en el suelo, tenemos que notar que nos tira aquí en la parte de la ingle. Cambio. Vale, venga, abrimos y bajamos, nos tocamos mano izquierda, pie derecho, ven, ¿me la ven? Mira, ven. Presento que es mi perrita que quería salir hoy. Venga, nos vamos hacia una pierna. Aguantamos 6 segundos y nos vamos hacia la otra. Vale, volvemos hacia la derecha. Izquierda. Vale, y vamos a hacer ahora respiración. Cojo aire al subir. Suelto. Cojo aire. Suelto. Vale, cojo aire ahora. Pongo la mano aquí de cuello y tiro encorvando un poquito la espalda. Vale, vuelvo. Vuelvo. Vale, bueno, pues con esto hemos terminado la clase de hoy. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos la próxima, ¿vale? Venga, yo me quedo en casa. La otra.